Iniciamos con información, pues el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, se pronunció ante los medios de comunicación luego de una cita ante la fiscalía donde se buscaba conciliar una demanda de Aspresa. El mandatario se ratificó en lo ya expresado en otras oportunidades. El alcalde salió de una cita en la fiscalía donde Aspresa buscaba que se retratara por sus declaraciones en campaña. Pues básicamente lo que quieren es acallarme. Básicamente lo que quieren es que yo no le cumpla a Tuluá la promesa que hice. Yo le dije a Tuluá que uno de los tres pilares de mi programa de gobierno era cero tolerancia con la corrupción. Y hoy vengo de la fiscalía de contestar una querella en mi contra de parte de los cuestionados de Tuluá, los que están investigados por la Contraloría General de la Nación, por la Procuraduría y por la Fiscalía, para que yo no diga nada, para que yo no denuncie, para que yo me quede callado. Y yo no me voy a quedar callado. Y repito, Dios me protegerá. El mandatario asegura que continúa firme con sus precisiones, pues ya hay investigaciones al respecto. En campaña, y lo sigo diciendo, que el informe de la Contraloría General de la Nación, donde cataloga a esa empresa Aspresa como la segunda más todera que contrata de todo en el país, cuestionándola a la Contraloría, que debo retractarme de ello. Pues no me retracto y seguiré esclareciendo en el empalme que no hubo y en los actos posteriores todo lo irregular que haya y poniéndolo en conocimiento de las autoridades. ¿Se ha ratificado entonces usted hoy ante la Fiscalía? Obviamente, me ratifico y aseguro que los informes y las investigaciones de la Contraloría General de la Nación y los que estén cursando en la Fiscalía y en la Procuraduría dirán la verdad acerca del mal manejo de los recursos públicos que hizo esa empresa. Alcalde, además es un tema que la plataforma Océano de la Contraloría también denunció, incluso varios medios nacionales. Claro, es que eso no lo inventó ni el escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal, que está denunciado conmigo, ni yo. Esa noticia salió porque un programa de la Contraloría General de la Nación evidenció las irregularidades. Y yo no me inventé que la Fiscalía viene permanentemente por esas carpetas a revisarlas. Que va a haber un fallo, lo va a ver. De un juez mañana a la República, lo va a ver. Pero mientras tanto, la empresa es cuestionada por organismos de control del orden nacional. Se cuestiona que esta semana estuvo la Fiscalía General de la Nación y otros entes de control. ¿Cuál es el papel de ellos en este momento allí en la dependencia de la Alcaldía? Pues algunos han venido a verificar datos. Por ejemplo, a pesar de ya estar a más de 10 días del año 2020, la vigencia de este gobierno, no habíamos podido que nos entregaran caja cerrada 2019, contable, hablo de términos contables. Luego tocó que la Contraloría acompañara el proceso. Ya ayer se logró porque la Contraloría nos hizo la presión para que ellos entregaran. El acta de empalme final nunca se entregó, nunca se cerró, nunca se firmó, porque desde el 29 de noviembre, de forma unilateral, el alcalde de entonces, el exalcalde, ordenó a sus funcionarios no dar información para el empalme. Señor alcalde, ¿qué continúa de aquí en adelante? No, yo seguiré diciéndole la verdad a los tulueños. Y seguiré siendo implacable contra todo acto de corrupción que encuentre y que llegue a suceder. Y además seguiré de frente ante los organismos de control que quieran denunciarme y jamás me acallarán. Diré la verdad y si a alguno les molesta les pido perdón. Pero aquellos que participaron de los actos ilícitos que hoy tiene el municipio de Sangrado, los seguiré denunciando. El jefe de gobierno asegura que continúa encontrando hallazgos de la administración pasada. Pena con Tuluá, pero la verdad, apenas ayer, repito, la Contraloría nos acompañó para poder cerrar vigencia 2019 y empezar a 2020. Alcalde, como esas son muchas las dificultades, por así decirlo, que se ha encontrado su administración al inicio, pero aún así lo han llevado avante y han tenido que trabajar arduamente. Sí, no es quedarnos en la quejadera, pero decir la verdad, sí. Yo he seguido avanzando. Encontramos computadores en archivos por allá en cuartos de San Alejo de la administración que estaban en mejor estado de funcionamiento que los que llevaron disque alquilados. Y con ellos suplimos la necesidad. Por eso pregunto, ¿por qué alquilar computadores de menos calidad cuando la alcaldía tenía uno de mejor calidad? Que hoy los estoy ya impulsando, reincorporando para no tener que comprar. En la medida en que no necesite, ahí estaremos usando los bienes que el municipio tenía. ¿Se conoce el valor de ese contrato de los computadores alquilados?
El valor exacto no lo tengo, pero el promedio mensual era de 280 millones de pesos mensuales. El alcalde continuará con el proceso que se adelanta con relación a Aspresa. No, claro, tengo apoderado y no de la administración, que quede claro. Como es una denuncia en contra de John Jairo Gómez Aguirre, corresponde mi apoderado personal, el abogado que me está acompañando para representarme en todos estos procesos. Obviamente yo como involucrado estaré respondiendo y le aclaro a Tuluá. Hoy estoy aquí no por ningún hecho de corrupción, sino por defender el patrimonio de todos los tulueños. En el proceso también se encuentra involucrado el escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal.